Bienvenidos a este día número 23 dentro de estos 40 días que estamos llamando Familias Sólidas. Ayer compartíamos que nos metimos durante esta semana con un bloque de versículos entre Efesios 5 y 6 y hoy estamos en el versículo 26 de Efesios 5 con un pasaje un poco demandante, diría yo, para los varones del apóstol Pablo respecto del tratamiento del varón hacia la mujer comparado con lo que Cristo hizo por la iglesia. Entonces, ayer hablábamos un poco de una idea sobre la que volvemos semanalmente y si algún varón hace estos días los devocionales y dice otra vez vamos a hablar de que el varón es la cabeza de la mujer y alguna mujer mira y dice ¿en serio? Bueno, te cuento que todavía vamos a volver sobre este tema un par de veces más, pero el versículo de hoy balancea algunos de los conceptos que decíamos ayer, así que de alguna manera habría que decir que si estás mirando lo de hoy sin mirar lo de ayer, te tomes 6-7 minutos y mires lo de ayer también. Porque ayer hablábamos que el varón es cabeza de la mujer y el desafío de ejercer ese liderazgo positivamente y dejarse liderar en este balance y en esta ingeniería, porque es toda una tarea en la construcción de la relación en esta dinámica. Pero en este punto donde pareciera que el varón sale fortalecido del consejo de Pablo, y alguno lo podría tildar a Pablo de machista con el asunto de que es la cabeza, está al frente, en esta misma línea de ideas aparece versículo como el anterior, como el 25 y como este 26, donde habla de que a esa mujer que elige dejarse de liderar por el varón le corresponde un varón que se mueve como Cristo hizo por la iglesia, ¿no? Yo, de chico en general, me acuerdo sobre todo los años que vivía en el interior del país, en una cultura quizás un poco más machista todavía que la de Buenos Aires, siempre escuché enseñanzas alrededor de esto estructurales, es decir, el varón es la cabeza, la mujer tiene que hacer caso. Pero un día leyendo esto ya de más grande y escuchándolo a mi pastor, dije, me parece que esta enseñanza está despareja para el varón. ¿Por qué? Porque la palabra le recomienda a la mujer dejarse liderar, pero al varón lo invita a que se muera. Yo creo que es un poco desparejo. A la mujer le dice, mira, déjate liderar por el varón. Pero el varón le dice, vos tenés que hacer como Cristo. Cristo se murió por la iglesia. Así que cada cual tiene su parte, pero me parece que la del varón, me parece que salimos un poco desbalanceados. Dice que el varón la purifique, la santifique a la mujer por el lavamiento y habla también de hacerlo a través de un lavamiento que produce la palabra. Este versículo es maravilloso. Maravilloso porque habla de que el varón potencia la vida de la mujer y la impulsa a desarrollarse y lo hace con una mecánica que tiene como dos patas, ¿no? La mecánica de la dedicación, que es lo que quiere decir la palabra santificación, viene el concepto de la consagración. El varón dedica a su esposa, la llama a una entrega y entonces aparta cualquier otra dedicación que pudiera haber para que ella se consagre al varón, pero hace el varón esta obra limpiándola a través del uso de la palabra. La idea inevitablemente nos va a llevar a la escena de Cristo como sacerdote y Él derramando su sangre para santificarnos, y está bien que pasemos por ahí, pero me quisiera detener hoy en las palabras de un varón que limpia a su esposa, la santifica, la consagra, la dedica, la potencia, agregue sus propios desafíos allí, por la vía de la palabra que edifica, por la vía de la palabra positiva. Es el varón que se acerca a la esposa a potenciarla, a hablarle lo bien que hace las cosas que hace bien, a embellecerla a través de exaltar sus virtudes que la hacen bella.
que la motiva en su rol de madre a través de usar palabras que la edifican y la vuelven más sólida como madre. Este valor de la palabra de un varón que está llamado a motivar, desafiar, educar, enseñar, pone sobre el varón otra vez una demanda de contacto con la sabiduría para poder tener palabras que coincidan con eso. Recuerde que Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Jamás seremos varones que tienen la capacidad de hacer esto si no revisamos lo que tenemos en el corazón. Déjeme ponerlo muy lineal, pero para que lo entendamos. De acuerdo al depósito de lo que tenemos guardado dentro, es el agua que brota de nuestros labios. Depende la fuente que hay en nuestro corazón, es lo que se va a escuchar de nuestras bocas. Si la fuente de nuestro corazón tiene agua turbia, si está el agua buena y cristalina que viene del amor por nuestra familia, del encuentro con Dios, pero la enturbiamos con pensamientos y prácticas que no corresponden a algo que va a hacer bien a mi casa, entonces mis palabras saldrán turbias. A veces serán buenas y a veces no. No, muchas veces no serán un agua de la que mi familia quiera beber. Muchas veces no serán un manantial que refresque, que limpie, que sacie, que calme. Así que es tan importante para todos, pero para el varón, el cuidado del corazón. Un corazón consagrado, dedicado a lo bueno, será un depósito de agua cristalina que dará por fruto palabras que van a refrescar, limpiar, consolar, calmar a todas las personas que tenemos alrededor. Y ojalá lo hagamos por todos, pero primero que nada, por los de nuestra casa.